Pero ¿cómo que no hay buenas noticias en esta semana, viejo? Vamos a hablar con un campeón, en realidad. Vamos a hablar con un fenómeno que no solamente es campeón con River, que como lo dijiste, Damián, fue técnico de Primera División, pero que fue campeón hace algunos días nada más y fue campeón con los chicos de Octava División. Estamos hablando del querido Tapón Jorge Gordillo. Gracias, Jorge, por estos minutos. Somos River en la 1. Te saludamos, Juan Cortese, Damián Giovino, y felicitaciones. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por el saludo. Bien, la verdad que contento por los chicos, ¿no? Porque la verdad que hicieron un torneo muy muy bueno, un año brillante para ellos. La verdad que bien merecido tienen esta alegría que se dieron, ¿no? Conseguir el título en Octava División y de la forma que lo hicieron, que eso es lo importante, ¿no? Uh-huh. A ver, contame, para más o menos que la gente, que el hincha de River tenga en claro, chicos de Octava, ¿estamos hablando de qué edades? 14, 15 años, categoría 2002. Uh-huh. Así que ellos, algunos ya han cumplido los 15, otros todavía no. Y bueno, la verdad que fue un partido durísimo en San Juan, donde nosotros ganando éramos campeones, sí, que no dependíamos de nadie. Pero también Lanús, que jugaba un partido también difícil contra Central, lo perdió, así que igual se dio cualquier resultado, era ya estábamos igual, pero siempre es mejor por ahí para los chicos con un triunfo lograr lo que tanto ellos querían, ¿no? Que era el título. Y obviamente que estamos hablando de nenes, ¿eh? Porque está bien, de a poquito vos tenés la camiseta de River y ya tenés que ir formándolo a un chico como para que tenga ese chip. Pero digamos, ¿cuál es el límite entre lo formativo y lo competitivo a esta edad? Jorge, ¿cómo lo manejás eso? Yo creo que es lo formativo sobre lo otro, más allá que hay competencia y que seguro que ellos todos, cuando uno juega algo, seguro que juega a ganar, pero lo importante es la forma y el cómo. Nosotros con el profesor Segura y Javi Alonso, que está conmigo trabajando, le tratamos de inculcar eso, ¿no? Que primero lo primordial es la forma que uno intenta hacerlo, intenta jugar. Después por ahí a veces sale mejor o a veces no tanto, pero le hacemos mucho hincapié en eso, ¿no? En la forma. Después seguro que el resultado va de la mano del otro, ¿no? Si vos jugás bien, vas a ganar más partidos de los que vas a perder. Por suerte este año se dio eso, ¿no? Jugaron bien y tuvieron la oportunidad de ganar muchos partidos, que por eso digo, esta vez acompañó, porque a veces jugás bien y no se da el resultado y te quedas por ahí un poquito vacío, pero por suerte los chicos hicieron las dos cosas. Claro, tal cual, Tapón, te saludo, y yo siempre me gusta utilizar para diferenciar, ¿no?, la importancia del trabajo en inferiores. Siempre Cruyff decía que en el fútbol no es lo mismo entrenar que enseñar, que hay muy buenos entrenadores, pero pocos buenos maestros. Por eso me parece que vos, antes de ser técnico de fútbol, porque hiciste el curso, porque sabés mucho de fútbol, porque fuiste un jugador que lo ganó absolutamente todo, sos un formador. Digo, ¿hay que marcar esa diferencia entre técnico y formador? Bueno, gracias. Y sí, uno trata de hacerlo, ¿no? Yo tuve la suerte con con los años que me tocó estar en este club, de tener primero como técnico a mucha gente a la cual uno, desde Pedernera, Martín Pando, José Curti, uno fue aprendiendo y tratando de ir sabiendo lo que significaba jugar con la camiseta de River, porque yo llegué al club a los 10 años, entonces yo un poco aprendía de todos ellos. Después con los técnicos en Primera, y después cuando me hice entrenador también, muchos compañeros con más años que yo me iban tratando de inculcar lo que era este club, y por eso uno trata de volcar toda esa experiencia a ellos, ¿no? Para que sepan lo que significa jugar con esta camiseta, para que estén preparados cuando le toque alguna vez vestir la camiseta de Primera División.
Claro, y te pregunto a vos, dentro de tu plasticidad como formador, porque vos has estado durante varios años dirigiendo a la cuarta división, que ahí sí hay que entrenarlos, más allá de que todavía son jugadores amateurs y de que siempre hay que priorizar el cómo, las formas, respetar la esencia de River, tanto adentro y afuera de la cancha, pero hay que entrenarlos como jugadores de primera división, porque de un día para el otro, de hecho, este fin de semana en cuarta jugaron Nahuel Gallardo, jugaron varios de los chicos que hace una semana estaban jugando en primera. Digo, te pregunto si vos tuviste que cambiar algo en tu forma de trabajar, en tu forma de dirigirte a los chicos al pasar de cuarta a octava, que me imagino que no es lo mismo. No es lo mismo, seguro. Por ahí a los de cuarta hablar de otra forma, de un poquito más realista, porque son los tiempos son un poquito más cortos como para pues, que están a un paso. De poder estar en reserva o en primera. Acá los chicos de octava hay que hablar un poquito, tratar de ir inculcándole un poco la forma de trabajar, de lo que significa ser un profesional, no llevándolo de a poquito y saber que tiene que cumplir con todo lo que uno le vaya pidiendo, porque más adelante lo van a exigir mucho más. Entonces es un poco cambiar un poquito lo que es la forma de hablarles, ¿no? Porque por ahí en este ciclo va a ser un poquito más de docencia, porque vos estás preparando un futuro profesional. Los de cuarta ya están ahí, dan un paso, están más cerca, entonces por ahí es otra la forma también de hablar. Así que, por suerte, el año pasado ya estuve con una categoría que fue la 2001, que era octava, y este año, bueno, me tocó estar con la 2002. El año pasado estuvimos cerquita, este año por suerte se nos dio y bueno, ahí están. La verdad, el trabajo que hicieron los chicos este año fue muy bueno, porque tuvieron un rival durísimo como Lanús, que Lanús y San Lorenzo, que nosotros hicimos 78 puntos y ellos hicieron 73. Uh-huh. Fue la verdad, en otra, por ahí con otras categorías ya eras campeón hace 5 o 6 fechas atrás. Uh-huh. Ahora tuvimos que esperar hasta el final. Jorge, ¿cómo estás en esta? A ver, le voy a preguntar a un tipo que tiene que es parte de la historia de River, ¿no? De la más grande de todas, y que la verdad ahora está laburando también en un presente, bueno, como recién lo decías con Damián, más de formación, quizás más de otro lugar. Pero ¿cómo estás? O sea, ¿cómo tiene que asimilar el hincha de River una semana tan dura después de casi 3 años y medio de tantas cosas lindas? Y es duro, ¿no? Por ahí veníamos muy mal acostumbrados, Marcelo nos mal acostumbró a todo. Sí. Pero es bueno, esto es fútbol, hay veces que te vienen muy dulces y a veces te vienen las amargas también enseguida. Entonces fueron dos partidos donde fueron golpes duros. Pero bueno, el jugador de River tiene que estar preparado para esto, ¿no? Saber levantar la cabeza enseguida y tratar de salir, porque River es así. Ganando también, al otro día ya te pide ganar. Entonces acá también, más allá de estos dos resultados, ahora te va a pedir que otra vez vuelva a levantar cabeza y que sigas dando alegría. Eso es lo que te pide el hincha. Uno se acostumbró a eso también, ¿no? No tenés a veces tiempo para el festejo ni para hacer tan trágica las derrotas. Tenés que levantarte, limpiarte del polvo y seguir. Esa es la forma que a mí me enseñaron, creo yo que Marcelo también bien lo sabe, de que es así, River es así. Te pide todo y te da todo, pero te exige todo. Uh-huh. En los momentos dulces y en los momentos amargos. Entonces yo creo que los jugadores ya deben tener en la cabeza el chip como para poder salir de estos dos partidos que fueron duros, ¿no? ¿Y desde mañana vos crees que hay que elaborar la mente más que lo futbolístico? Porque quizás, o un poco de todo. Ayer Marcelo decía, y la verdad que tenemos que trabajar en las dos cosas, en pulir algunos detalles futbolísticos también, y especialmente lo mental. ¿Vos crees que hoy el problema más pasa por la cabeza, por una cuestión de confianza? Y yo creo que pasa por ahí, porque como te dije recién, no, este equipo no está acostumbrado por ahí
a sufrir dos derrotas tan duras, ¿no? Entonces, yo creo que el jugador en este momento tiene que pensar y trabajar más en lo mental y tratar de salir rápido de este mal momento para volver a ser el equipo que fue hasta hace dos partidos, porque no cambiaron, son los mismos. Así que, bueno, se dieron situaciones de que el fútbol a veces pasa, ¿no? De repente perder dos partidos que son duros y golpean, y ahora hay que salir. Ellos saben bien que esta camiseta no te da tiempo, hay que salir rápido y volver al triunfo, ¿no? Jorge, quiero volver a tu ámbito de formador, porque hoy estamos viviendo un momento muy muy raro, muy complicado, porque como nunca, y mucho más en los jóvenes o los adolescentes, que vos tenés la chance de entrenar, las redes sociales se han metido en el día a día, en el minuto a minuto de los chicos de una manera, probablemente, bueno, no tengo dudas que cuando vos eras profesional no había, pero últimamente es como que se le está dando demasiada preponderancia. ¿Vos tenés algún prurito en particular a la hora del manejo de, por ejemplo, tu plantel o los chicos que vos entrenás a la hora del manejo de las redes sociales? Digamos, los tratás de, no sé si te digo de alejar, porque la verdad hay cosas que lamentablemente ya conviven con la sociedad, es muy difícil a veces decirles que no, pero ¿cómo te llevas vos con ese ámbito, teniendo en cuenta que vos estás entrenando y en el día a día con chicos que son parte ya de una forma de vida como las que están teniendo? Sí, es difícil porque la verdad que está muy, muy metido hoy el tema de las redes sociales en la vida, en lo cotidiano, no solamente en el fútbol. Entonces, también uno a veces trata de, cuando uno lo tiene o en viaje, o que están juntos antes de los partidos, tratar de que o en el viaje por ahí del micro, en el micro del club hasta el Seiza, de que hablen. Yo a veces les digo, dejen un poco el teléfono y conozcan un poco más al compañero que tiene al lado, saber un poquito de un poquito más de su vida y que sean, porque antes éramos así, qué sé yo, no quiere decir que antes éramos mejor o peor, yo digo que antes por ahí nos conocíamos bien. Eso también después lo llevamos dentro de la cancha. Pero es difícil, la verdad que hoy tenemos un partido y están todos mostrando cosas. Antes sí, nosotros no teníamos ni teléfono de línea en casa. Entonces es duro por ahí tener que convivir con eso a veces para que sea un poco más íntimo todo, ¿no? Antes uno tenía intimidad para lo bueno, y hasta para lo malo, que por ahí una discusión con un compañero lo tenías en la intimidad. Ahora se refleja mucho y se nota mucho que sale toda la luz rápido. Antes era, me parecía a mí, ¿no? Era un poco más cerradito todo y por ahí no se enteraban tanto de las cosas que podían pasar. La última, Jorge, agradeciéndote por supuesto tu tiempo y ratificándote y bueno, otra vez deslizándote las felicitaciones del caso. Ya desde esa edad vas manejando a los chicos para que sepan que cuando ganan son unos fenómenos, son todos lindos, le van a aparecer todos los amigos y van a estar todos los días siendo unos número uno, y cuando pierden no va a aparecer nadie, solamente van a tener que bancarse la cara de culo con la familia. Digo, eso ya lo vas preparando a un chico de 14 o 15 años para que sepa que esto va a ser así y para que después el golpe no sea tan duro, o eso se va dando de manera natural. No, eso también, por eso digo que uno cuando, no solo por ahí, a mí me enseñaban no solo la parte deportiva, sino también me enseñaban un poquito de esto que vos decís, ¿no? Porque hoy, como todo, cuando ganaste, que te dices, sos lindo, yo era, cuando ganaba era rubio, ojo celeste, y medía 1,90 m, cuando me tocaba perder era el petiso y feo que soy. Entonces, es un poco lo que uno también le transmite a ellos, que no se crean que son unos fenómenos cuando ganan, y que cuando pierden tampoco son un desastre. Entonces hay que tomarlo siempre con calma todo, y que todo partido es un aprendizaje, todo entrenamiento es un aprendizaje,
y para que ellos lo vayan asimilando, y cuando lleguen a primera estén lo mejor preparadito posible. Jorge, lo que uno le pide, ¿no? Felicitaciones por el logro, por el laburo, porque la verdad que no es fácil formar chicos y mucho más en River. Ojalá que sigan los éxitos y, bueno, obviamente ya preparados para lo que viene, un verdadero placer. Gracias por el tiempo, te saludamos en River en la 1 y, bueno, ojalá que la próxima también sea no solamente para un logro personal, sino también para algo grupal de todo River. Vos bien sabés que esta camiseta impone todo, vos has logrado todo con este club y seguí laburando de la mejor manera. Así que muchas gracias, Tapón. No, gracias a usted por el llamado y, bueno, felicitar a los chicos que hicieron un trabajo muy bueno, un año bárbaro, bien merecido la tiene. Gracias, un placer.